Vamos, chicas, esfuércense. ¡Oh! Creo que salió. A ver, jefe. Vamos a tener que ver la repetición, señor. Yo me distraje por un segundo. No sé si hubo intención de alguna de las dos. No sé si fue Gian, no sé si fue Alejandra. A ver si podemos ver. Señor director, imagen, por favor. A ver. Ahí está el señor. Bueno, vemos que es Gian quien está sacando, sí. Es Gian quien le está sacando. A ver, jefe, usted determina entonces. Punto para el equipo verde, señor. Muy bien, punto para el equipo verde. Yo no puedo decir nada más. Dice que van a reclamar. No, no, no me hagas así. Yo también. Bueno. Señor Schuller, continuamos. Muy bien, nada que decir. A la cuenta, siguiente enfrentamiento. Alejandra Valentina, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, señor director. Bueno, ahí, hasta el momento, Valentina le está arrastrando a Gidá. ¿Cuál es el reclamo ahí, señor? No, pues, Gidá. Pero es clarísimo que te están sacando. Te escucho. A ver, ven acá, Gidá. Mire, jefe, yo voy a decir totalmente tranquila para ver si es que me puede entender. En el primer punto, cuando yo estaba contra Alejandra, todo el hombro de Alejandra salió y todos los chicos que estaban aquí parados vieron. Ya, pero lo que estamos discutiendo, para no perder tiempo, es el punto de ahorita. Déjame terminar, por favor, Renzo. Y entonces toda la intención de sacarla era mía porque yo estaba sobre Alejandra y usted... Nuevamente, Yida, estamos hablando el punto de Valentina contigo. Discutiendo el timo de punto de Valentina. Me están diciendo que no podemos escuchar más que lo de ahorita, lo que ha pasado ahorita, si no nos vamos a tomar 3 días en esto. No es así. O sea, no puedes en un segundo dar el punto al otro equipo diciendo de que la intención era de la otra persona y luego cuando yo te digo ratito, que el pie... por favor, señor Schuller, te voy a decir que continúe, por favor. Continúe que continúe con la prueba, por favor, señor. Muy bien. Continuamos con la se competencia. Puede estar parando cada rato. La China se vaya de combate. Para no dejarla participar en ninguno de los equipos por una cuestión de salud o permitirle participar bajo su responsabilidad. En la banca. Pero ahorita está en la banca. Y obviamente el equipo tiene que elegir a la combatiente y en este caso decidieron por ella. Julián, breve, por favor. Jefe, solamente para decirle, me parece que está más que claro, estamos todos locos, por favor. La China no puede competir en el equipo rojo por un problema de salud, pero en el verde sí. O sea, no... Pero no entendiste todo lo que hemos explicado. No, los que no están entendiendo me parece que son ustedes. Esto pasó hace menos de 24 horas, ¿sí? La China tuvo un problema. Por ese problema le ponen me exigen ponerle un reemplazo, porque yo como capitán tranquilamente puedo tomar la decisión de cuidarla a la China y que compita en todas las otras pruebas que sí puede, y en esa prueba si quieren no la pongo. ¿Sí? Señor, un ratito, señor. La China, desde el inicio de esta edición de combate, se ha pasado llorando. Y habilitada para competir como cualquier otro, el equipo verde decide elegirla. ¿Qué podemos hacer? Claro, creo que está tan claro como señoras eso. Señoras y señores, competidores, combatientes, la decisión está tomada. No hay nada más que decir, chicos, lo lamento mucho. Yo sé que quiere cerrar, pero no tomamos tenemos mucho tiempo. Continuar tenemos que ir con el programa. ¿Con qué continuamos, chata? Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, el día de ayer, Pipi. Te han dicho todo ayer, ¿no? Cosas que ya pasaron en el programa. Tiene que ver con la suspensión de Zumba, jefe. Ahora lo suspende a Zumba. Por favor, explíqueme. La suspensión es por el día de hoy. Mañana, al principio del programa, ya está compitiendo Zumba. Señor, el señor está siendo reemplazado momentáneamente nada más. Así que no se preocupe. ¿Por quién está siendo reemplazado? Ya se lo voy a comunicar. Ahora le hago otra pregunta. La señorita Valentina Shevchenko, ¿ella regresa el miércoles que viene? Eso se lo cuento después, señor. Por ahora no. Habíamos dicho que íbamos a hablar de lo que venía y eso no tiene nada que ver con el... Eso se conversará después. Señor Suki, vamos con la competencia. Un ratito, por favor. Señor Suki, elija de la banca, por favor, a un caballero para que reemplace a Zumba. Lo elijo a Coto. Gracias, señor. Muy bien. Le pregunto esto, ¿por qué? Porque en este momento Valentina pasa a ser parte de la banca. Entonces, la semana que viene podría elegirla yo para el equipo rojo. Ah, no regresa claro. Al equipo verde. Lo mismo que pasó con la China. Eso todavía no lo he definido, señor. Bueno, que sea justo para los dos lados, jefe. Muy bien, vamos, chicos. Como siempre, vamos, señor. Con la competencia, chicos, preparados. Piden el reciclador, por favor, pueden apagar. Está apagaron. Totalmente apagado. ¡Oh! Se tropieza, se rebala, campanazo. Lamentablemente. ¿Está bien, ya? No, jefe, por favor, vea las imágenes. Diana toca la parte amarilla del borde de la piscina para salir, por favor. Señor, vamos a continuar. No venga reclamos que son infundados, por favor. Listo. Muy bien, vamos con la. A ver. Señor director, no necesario las imágenes. Ah, pero sí. No es necesario, señor. Me parece que hemos conversado esto, señor, ya. El señor Larrea les ha informado cuáles son las reglas permitidas y las que no. Así que, por favor, seguimos. No estoy parando la prueba cada rato. A ver, un ratito. A ver, voy a hablar un rato con Mario. Dentro de las nuevas reglas está la prohibición de tocar la parte amarilla lateral
Yo hoy día vi conversando a Julián con Larrea y me acerqué a preguntarles de qué hablaban, y hablaban justamente de esta prueba, y Larrea dijo, está prohibido tocar el borde amarillo, en mi cara y en Julián. Jefe, si es así, y se suscribe eso... Señor, señor, ha sido casual, continuamos por favor. Es casual, señor, esto no ha sido adrede, cuando es adrede se puede considerar. Ha sido casual, ¿qué puedo hacer? Señor Díaz. Jefe, lo que pasa es que yo entiendo cuál puede ser su apreciación, pero lamentablemente... Yo tengo al señor Larrea a mi lado, señor. Yo no puedo suscribir eso porque... Totalmente de acuerdo. Porque es más que evidente que no ha sido casual. La mano está yéndose allá, yo no tengo ningún tipo de... Ponga las imágenes, señor, por favor. Ponga las imágenes. El problema es que si el señor Larrea, que es el encargado, conversa con los capitanes y emite ciertas cosas... Ponga las imágenes, señor, por favor. Qué situación tan complicada. No, ha sido casual, señor, continuamos. Bueno, para mí ha sido casual, esa es mi apreciación, señor. Al igual que ustedes, yo me remito a una autoridad, lo lamento mucho, Gida. Un segundo, jefe, muchas gracias por haber estado todo este tiempo, de verdad. Yo en este momento, y se lo juro, gracias a toda la gente, al público, al equipo, yo renuncio porque, ¿saben qué? Eso es una burla y yo no voy a pertenecer a una burla. Muchas gracias. Bueno, ya está, muy bien. Yo sabía que iba a decir eso. Esas cosas se arreglan a la interna. Muy bien, chicos. Lo lamento mucho, tenemos que seguir con la competencia. Si Gida decide renunciar, muy bien, son palabras de Gida. Jefe, lo mismo, para seguir con algo así, yo dejo el programa, en serio, jefe. Acá tiene la capitanía, amo al equipo rojo, pero para seguir así, usted hoy hizo lo que quiso. En serio, usted merece que alguien alguna vez le haga ver las cosas como son. Hasta acá llegamos, basta. Bueno, ya está. Palabras fuertes de, bueno, ahora ex capitán. Es decisión de él, señor. Perfecto, muy bien. Es decisión de la señorita, yo no puedo hacer nada. Bueno, se van de a dos, en todo caso. Perfecto. Aquí nadie les ha dicho que se vayan. Acá me indican en interno que...